encontramos ahora en la Plaza de San Gregorio. Estamos con Sally Recio, concejala de Cultura y de Festejos aquí de Malpartida. Y bueno, nos hemos venido aquí, bueno, todo el pueblo se ha venido aquí, ¿no? Porque es donde estaba ahora lo interesante. Han pasado por aquí los caballos y estaban las chicas también bailando, ¿no? Pues sí, aquí es donde una de las paradas del desfile que organizamos de caballos y carreta. Y es una de las paradas. Otra parada ha sido en la Plaza Mayor, donde hemos ofrecido un rebujito para todo el que ha participado en el desfile y también para la gente que estaba allí viendo el desfile. Y aparte de este desfile de caballos y de carretas de enganche que hemos podido ver, ¿qué más cosas tenemos en las ferias de Malpartida y Plasencia? No solo hoy, que ya llevan varios días. Bueno, pues hemos tenido de todo. Hemos tenido actividades infantiles durante todos los días por la mañana para los niños. Hemos tenido conciertos de los grupos de rock jóvenes de aquí de la localidad. El viernes por la noche tuvimos verbena, a la par que los conciertos para la gente un poquito más mayor. Y luego el sábado igual, actividades infantiles, tuvimos una preciosa corrida de toros. Y después tuvimos un exitazo total con una discoteca móvil que había organizado Santos Music con nuestro DJ local, con Alberto Fernández, y la verdad que fue un exitazo. Pudimos reunir a lo que es a la gente más mayor, a los jóvenes, a los niños. Estaba la plaza completamente llena, fue un éxito. Hasta las 6 de la mañana lo disfrutó todo el mundo. Y hoy pues ya es el final de esta feria. Nos despedimos ya. Sí, nos despedimos ya de los 4 días de feria. Pero la verdad que contento, porque lo principal es que el pueblo disfrute. Para eso se hace la feria y para eso se organiza todo lo que se organiza durante estos días. Y la verdad que yo creo que la gente está disfrutando. Sí, pues vemos actividades pues para todos, ¿no? Para todos los públicos, para pequeños, para mayores, hay un poco para todos. Y bueno, y hoy decimos que, bueno, estamos aquí, ahora las cañas, la gente se repartirá un poco, pero todavía nos quedan cosas esta tarde. Sí, nos queda una actividad en la Plaza de Toros, vamos a un espectáculo, que es el Grand Prix, donde participan chicos y chicas de la localidad. Y luego a continuación, pues tenemos ya lo que es el final de fiesta con un espectáculo de fuegos artificiales musicales. Bueno, Sally Recio, como he dicho, concejala de Cultura y Festejos, a ver si sale todo bien lo que queda, que ya es poquito, y yo creo que va todo ya encaminado, ¿no? Pues sí, va todo muy bien, la verdad. También tenemos una comida para todo el pueblo, a la que os invitamos también a vosotros y a todo el que venga a visitarnos. Y ya queda poquito, pero yo creo que lo que queda también va a disfrutar mucho, mucho la gente. Claro que sí. Pues aquí en Malpartida, pues como ven, si venimos mucho por aquí, pues es que tienen muchas actividades a lo largo del año y con estas ferias, pues por supuesto también no podían faltar las ferias aquí de Malpartida. Y sabéis que os recibimos siempre con los brazos abiertos, nos encanta que vengáis, que grabéis lo que son todas las actividades y todo el funcionamiento que hay en el pueblo. Y bueno, desde aquí invito a todo el verano cultural, que durante todo el mes de julio y agosto tendremos durante todos los fines de semana muchísimas actividades musicales, culturales y artísticas. O sea, que os invitamos a que vengáis también a pasar un ratito con nosotros. Bueno, pues quedan invitados todos los vecinos de Malpartida y de alrededores aquí a Malpartida de Plasencia. Sally, como decimos, Sally Recio, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que esta es vuestra casa. Aquí
Bueno, yo estoy con Consuelo, están viendo aquí a todas las señoras vestidas con trajes que nos dice Consuelo que esto es a mano, por lo menos el suyo, ¿no? Este. ¿Y a dónde está otro? Por ahí, otras pocas que llevan por ahí son trajes que los he hecho yo, sí. Vale. ¿Y cómo es, modista o esto por afición o cómo es esto? Bueno, yo he cosido en sastrería, pero me gusta y lo hago. Además, Andalucía la llevo aquí. Aunque soy extremeña, yo soy del sur. Bueno, ¿es extremeña? ¿Es de Malpartida o no? Sí, sí. Es de Malpartida, pero ella vive en Getafe. En Torrejón. Ah, en Torrejón de Ardoz, que de Getafe era otra compañera, sí, por aquí. Sí, de Getafe era, ¿no?, la otra. Bueno, es que, ¿y cómo se vienen aquí? Yo tengo casa aquí y venimos pues cada 2 meses o cada 3 meses venimos. Y cuando han hecho la fiesta esta, yo ya no me la pierdo, porque me encanta. Me voy a la Feria de Sevilla, voy al Rocío, voy a todos los sitios, porque me va. Un ambiente aquí con los caballos que dan también el ambiente ese, con estos trajes que llevan. La verdad que lo anima mucho, ¿eh? Porque antes la feria estaba muerta, pero ahora por lo menos cada año yo creo que más y más y más. Así que me parece muy bien. Lo que han hecho me parece muy bien. Así que nada. Y Consuelo, que hemos dicho, viene de Torrejón de Ardoz. Alguien viene de Getafe. Hay alguien por ahí más que viene también de Madrid. Sí. Damiana, tú vienes de Getafe. Yo vengo de Getafe. De Getafe, también de Malpartida. También de Malpartida. Pero está viviendo allí y a la... Estoy nacida y criada aquí. Y venimos a la fiesta porque esto no tiene que decaer. Esto es mucho ambiente el que hay. Y esto que no decaiga, que no decaiga. Hombre, no, ¿cómo va a decaer si la gente se viste así? No, fíjate que de 70 años tenemos, que estamos todas muy buenas. Encantada, exactamente. Y que cada año vayamos a más. Llevamos 3 años con esto de los caballos y la verdad que no decaiga, porque está muy bien. Bueno, pues a seguir pasándolo bien por la feria.